En el Museo de Arte Popular de Petare, Bárbaro Rivas, el artista Jesús Caviglia tiene una lista memoriosa, producto de la vigilia de la creación. Paul Klee, sobran los comentarios. Aquiles Nazoa, nuestro ruiseñor de Catuche y cronista de la vida íntima de las muñecas de trapo. Velázquez, entre palacios y caprichos de bellezas incorregibles. Los que están aquí, ¿cómo se aparecen en tu vigilia, en tu sueño? ¿Y cómo ellos deciden quedarse y cómo tú los aceptas? Los personajes que están en esta exposición han aparecido porque de alguna manera los he retomado de mis lecturas. Son esos personajes que a lo mejor hemos visto en un museo, hemos visto en exposiciones. Entonces esos personajes de alguna manera como que lo acompañan a uno y llega el momento en que como que te dicen, mira, es mi oportunidad, haz algo conmigo, descríbeme, exprésate a través de mí. Entonces, bueno, en el momento en que ellos aparecen, y bueno, los materializo con maderas, con objetos que recojo, ya sea porque los he encontrado en la playa, o los he encontrado en ventas, o simplemente los he encontrado en la calle. Estas horas de vigilia son esos momentos en que, bueno, viene como la creatividad, viene la musa. Entonces suelo tener siempre un cuaderno a la mano, hago muchas anotaciones, hago a lo mejor algún pequeño boceto, aprovecho ese momento para después ya en el taller, eso me sirve de punto de partida para lo que pueda ser ya una obra terminada. Nosotros no lo invitamos, él llegó. Caviglia nos escribe y nos cuenta que tiene esta propuesta. Y a nosotros nos pareció fascinante. Y la razón, así como tú dices que porque Caviglia no es un artista popular, bueno, Caviglia, su primera exposición la hizo en este museo, en el año de 1984, recién abierto el museo en el mes de junio, junto con otros tres diseñadores. Y bueno, y después de eso él ha participado con nosotros en otras cosas, porque por ejemplo hicimos una exposición que se llamó Creadores Recuperadores, que es lo que él hace justamente, y entonces por supuesto que era uno de los invitados especiales a participar en esa y en un par de cosas más. George Braque, emparentado en Rupturas y Revelaciones con Juan Gris, y el más grande de todos, Pablo Picasso, siempre en la visión e interpretación de Jesús Caviglia. Sí. ¿Este saxofón está esperando por algún ensamblaje, por algún montaje? Sí, en su momento. Tú sabes que yo pienso que las cosas tienen su momento y ese saxofón está allí esperando y un buen día seguro que me dirá, Jesús, es mi momento, úsame. El proceso de la construcción de cada personaje primero parte, bueno, de la idea, de un pequeño rough mental, pero también parte de los elementos que tengo. ¿Qué me permite describir lo que quiero? Es decir, si quiero hacer a Velázquez y Velázquez era un pintor de corte, ¿qué imagen puede recrear algo que sea como cortesano? Entonces busco una moldura, un pedazo de lienzo, de una reproducción, es decir, y si no lo tengo, trato de buscarlo, si es de comprarlo, lo compro, es decir, hay como un trabajo de recolección de elementos para poder ensamblar después ese personaje. Un día ellas serán obra. Están allí, gestándose, creciéndose, definiéndose. Sí, están madurándose, diría yo, porque hay maderas que pueden tener hasta 15 años, esperando
como la semilla, esperando emerger de la tierra. Entonces ahí están. Me han acompañado por muchos años. Son mi, bueno, este es mi entorno, este es el lugar donde, donde encuentro el oxígeno para seguir adelante siempre. Es la idea de intervenir una mirada con otra mirada. Y es una persona tan maravillosa, tan creativa, tan humilde en su forma de ser, que se parece mucho a lo que hacemos aquí en el museo. Entonces, bueno, consultados el equipo y consultadas las autoridades, pues por supuesto que estábamos muy honrados de que él hubiera escogido el Museo de Petare, que no es exclusiva y únicamente de arte popular, porque aquí hacemos muchas cosas. Aquí trabajamos las tradiciones, la fotografía, la culinaria, en fin, muchas cosas. Y bueno, por supuesto que este trabajo de Caviglia es una cosa, bueno, extraordinaria, conmovedora, bellísima, que todo el que viene queda enamorado de las piezas. Cada una tiene su peculiaridad y su historia. El príncipe feliz atisbando sonrisas a los tormentos de Oscar Wilde. Teresa Carreño, rompedora de esquemas sociales y culturales. La vida de ella fue muy importante, se ve en el fondo de una persona como desdichada. Y el cierre de su vida es muy triste porque sus dos hijos los acusaron de espías. Espías alemanes espiaban para el gobierno francés. Su hija Teresita, que era tan talentosa como ella, es más, ella hacía conciertos juntas, la condenaron a muerte. Y se salvó porque unas horas antes le conmutaron la pena. Pacheco, el pregón del frío navideño adelantándose desde Galipán a los claveles del Paso Doble y el merendero del Jaime Vivas. Bajaba de Galipán, se paraba en la plaza de la Pastora, vendía la mitad de las flores, seguía para el mercado de las flores de San José. Lo hacía tres veces por semana durante noviembre, de noviembre a enero. El eterno caballero de sombrero y pumpa, Armando Reverón. Todo el mundo lo conoce. Yo, con el permiso del maestro victoriano tomé esa foto y bueno, quise hacerle como ese homenaje a Reverón. Ustedes se preguntarán por qué la barba es plateada. A mí la obra de Reverón que más me gusta es El Espejo. Él se hizo un espejo, que ustedes lo deben haber visto, que son puros pedacitos de papel plateado donde se envolvían los cigarrillos. Bueno, eso para él era un espejo, todo un panel. Entonces, bueno, ya los cigarrillos no vienen con este papel, ahora vienen en blanco. Pero bueno, yo conseguí un papel parecido y bueno, hice esta alegoría del espejo en su barba. Aquí son homenajes, pero yo veo como, yo me veo en mi obra. Quien me conoce ve que estas obras no solo son un homenaje a esos artistas, sino son un retrato de mí mismo. Ahí estoy yo, ahí están mis gustos, mis hábitos, mi manera de ser. Yo creo que todo está ahí, expresado en estas obras. Ya le digo, me describen más a mí, creo que a los mismos personajes a los cuales estoy homenajeando. No todo el taller de Jesús Caviglia arribó al Museo de Arte Popular de Petare, Bárbaro Rivas. La labor febril en el sitio donde se decide la obra, sin vuelta atrás, en procesos de ensamblaje que se buscan a sí mismos, podría guardar otra exposición, en otro momento, en otra sala.
¿Eres severo contigo mismo entonces? Sí, sí soy severo, soy quizás un poco rutinario, tengo una rutina de taller, suelo ir al taller religiosamente, así no vaya a hacer nada, voy al taller, el espacio del taller siempre es algo que nutre, es ahí donde encuentro mi oxígeno. Yo paralelamente al trabajo creativo como artista, he sido director creativo en agencia de publicidad por muchos años y la publicidad lo disciplina a uno mucho. Entonces yo creo que esa disciplina yo la he llevado al taller, yo la he llevado a mi trabajo artístico y creo que me ha dado, modesta parte, buenos resultados. Él agarra de todo, pero lo convierte en obra de arte, porque a cada cosa le dedica un tiempo de limpieza, de pulitura, de acomodo. Yo creo que hay como un enamoramiento entre cada cosa que él ve y lo que él hace y cómo se lo devuelve a él mismo y al público, porque los acabados de él son una cosa perfecta. Es un trabajo sumamente meticuloso, detallista, porque ensamblajes se hacen muchas veces. Pero lo de él es de una limpieza y de una pulcritud que de verdad la gente cuando viene es una de las cosas que más admira. Alexander Calder, en la casa de Bárbaro Rivas y en la gloria beethoveniana del aula magna de nuestra Universidad Central de Venezuela. Giorgio Morandi. El arcángel que hace anuncios bíblicos. El mensajero, por eso está volando. Fue la primera obra que hice. Él me dio el mensaje. Tiene que seguir. Porque yo hice esa obra, yo dije, ¿y por qué no sigo haciendo más obras sobre personajes? Entonces, bueno. Juan Gris, sin necesidad de argumentación. Joseph Cornell y el posadero mayor, Bárbaro Rivas. Bueno, yo a Bárbaro Rivas primero le debo esa libertad, esa admirable libertad que él tuvo como buen pintor, que fue ingenuo, de crear sin academia, sin reglas, sin medidas. Eso para mí es importante, ¿no? Es como crean los niños, pues. Y como ya lo dije una vez, también le debo ya al museo Bárbaro Rivas, el que fue el primer espacio donde yo expuse en la primera exposición colectiva importante en la que yo participé una vez que salí de la escuela Cristóbal Rojas. Una fotografía encontrada en la calle. Y bueno, le edito esta connotación de algo como lunar. Esto es la luna, es como un niño lunar. Todo el fondo negro, trabajado con resina. Y estos apliques que son como cuestiones espaciales.